Buenas, ¿qué tal estáis? Volvemos otra vez con Hollow Knight. A ver. Vale, después del Child of Light, que la verdad es que me ha gustado volver otra vez a jugar ese juego, me gustó mucho. No lo pagaremos. Pero ahora vamos con Hollow Knight. Vamos a ir completando diferentes zonas del mapa que ahora podemos porque nos podemos saltar por paredes y demás. Mira. Venga. Vamos. A ver si podemos conseguir la máscara que nos falta. No, vale, no se puede. Por ahí aún no podemos. Bueno, espérate. A ver. No. Sí se puede, pero bueno, vamos a intentar otra vez, va. Una última. ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala! Y nos quedamos aquí, hostia. Uf, no, no, que va. Pero sí puedo, ¿eh? Sí que se puede, vamos a intentarlo, vamos a ir otra vez. Se puede, se puede. Vamos. Se puede, se puede. No. Había hecho bien la primera, la otra vez. Hola. Hostia. Lo conseguí. Bien. ¿Hay más cosas por ahí? No, ya no. Vale. Lo tenemos. Ahora tenemos 6 máscaras. Bien, bien. A ver. Vamos a ir. Por aquí. Nos volvemos al principio. Nos volvemos al principio. Uy, coño. A ver si podemos saltar ahora. Lo que nos dejamos al principio. Venga, va. No me deja. No me deja. Vale, pues nada. Lo hemos intentado. A ver, vámonos a otro lado. Creo que esto era muy caro, ¿no? Más, tío. Vale. Nada entonces. ¿Y ahí qué había?
que quedaba por comprar. Ay, no, aquí no. En la tienda de mapas. Aquí. A ver qué le queda. Para nada. Esto. Pues voy a comprar también. Venga. Vamos a ver. Vale, ya no hay nada. Ya lo había hecho. A ver si podemos... Buah. Sí podría, pero es durete esto, ¿eh? Buah, ¿ves? Hola, yo también. A ver. No. No. Voy a tener aquí cuidado. Vale. Espérate. ¿Ves? No sabía. Y ni nada. Aquí por aquí. ¡Hostia! ¡Qué enemigo! Vale. ¡Guau! ¡Hola! ¡Buah! ¡Hostia, qué chungo! Vale.
Tima Palava. Por aquí. ¿Lo he comprado? Espera. Sí, claro, lo he comprado. Es que ya no tengo un duro, claro. Porque tengo que volver ahí. Bárreme. Qué calor, ¿eh? Casi me mata, madre mía, bueno, a ver. Hola, empezamos. Vale. Voy a volver. Voy a volver ya. Bueno, voy a marcarlo. Que aquí hay un jefe final. Lo pondré en dorado. Aquí un jefe chungo. Vale. Aquí también lo pondré. Al menos de momento. No. Vale. Hola. Vale. Quieto. No. Bueno, sabemos que ahí hay un bichillo fuerte.
Buenas, ¿qué tal, tío Rumble? ¿Cómo estás? Oye, voy a enseñar cosillas que he conseguido. Vas a flipar con lo que he conseguido hoy. Para empezar, ¿eh? Un GoldenEye para España. En bastante buen estado. Y buenas noches, ahora sí, hombre, que sí, no pasa nada, que es. Ahora, ya lo he liado. Un Street Fighter de Mega Drive en muy buen estado. También. El manual está brutal. Un Tomb Raider de Saturn en muy buen estado. Para ser así, ¿te acuerdas que las cajas de Saturn eran cartón envolviendo dos placas de plástico? Pues está bastante bien. El Sega Rally. Y de Mega Drive, el Street Fighter es muy grande, ¿eh? Y un Panzer Dragoon. Alguien le puso esta pegatina a la tienda o la distribución. Qué dolor de pegatina esta. Sí, sí. Luego también. Metal Gear. El 2. El que venía con dos discos. Metal Gear 3. Y Metal Gear Substance. Ese es el Substance. Ese era el 3, el Substance, creo. Pues este precintado. Este, no sé si se ve, este es precintado. Precintado original de PlayStation. Luego el Rey León de Super Nintendo para España. Completito. Y ahora viene la joya de la corona. Resident Evil, precintado, Resident Evil 3, Nemesis. Precintadete. Ja. Es que son muy buenos juegos. Y el Code Verónica, también precintado, también con, veis la bandita aquí, precintado. Los he pillado hoy, todo esto ha sido hoy. Ha sido otra triunfada. Sí, sí, sí. Muy, muy buena. A ver.
Sí, cosillas que he conseguido hoy. Brutal. Así da gusto. Vale, vamos. Bueno, al final todo sube. Cuesta cada vez más de conseguir también. Es una pena, pero... ¡Qué chula! Vamos a cruces... No, cruces no. Va, ahora mismo. Todo sube, al final. Vale. Hostia, sí, el... ¿Dónde está Carmen San Diego? Qué bueno. Joder. Big Gold. Bien. Otra vez. Aparte de los más, claro, Sonic. Son mitiquísimos. Vale. Aquí no, hasta que no tenga linterna no puedo ir. Así que, a ver, para arriba. Voy a ir a la... A la mina. Sí, ¿ves? Voy aquí a ver si puedo ir por aquí. Aquí no puedo. Sí me pasa igual con esto, no me acuerdo que no, es que no puedo. Mitiquísimos los Sonic. Vale. Entonces... Por aquí casi estamos. Tengo que matar a ese, a ese jefazo final. Vale. Uf, casi. Casi la lío. Vale. Pues sí, sí. También he conseguido una Master System. Dos. Y una Super Nintendo. Todo esto lo he conseguido hoy, hace un ratillo. He tardado un poquito más en hacer directo porque es que no había cenado siquiera. Así que, mira. Vale.
Voy por aquí para arriba un momento. A ver si puedo ir ahí arriba. No tengo la... Ah, bueno, espera. También he conseguido esto. Para los juegos, para poner los juegos japoneses en una consola PAL o al revés. Está guay. A ver si puedo. Hay un adaptador que es el Fire que va, lo lee todo, incluso los que tienen el chip FX. No lo tengo yo ese, pero vale, a ver. Vale, aquí no hay mapa. Vale, aquí he ido. ¿Eh? Vale, aquí. Hola. Hostia, verás.
Acantilados aulladores. Este es un nuevo mapa. Madre de Dios. Mira. Vale, por aquí ya está. Yo tengo el adaptador normal que me venía con la Super Adventure Island, que es que es un juegazo el Island. El Super Adventure Island, buah. Me viciaba yo. Madre de Dios. Vale, ya estamos aquí. Por aquí. Voy a tener que ir por el acantilado este. Espero no encontrarme con ningún bicho heavy, ¿eh? Hidro del Rey. Nudo blanco que representa al rey de Hollownest. No, no, la he visto alguna vez, pero no lo tengo, no. Al elusivo rey se le veneraba con estos ídolos. Reliquia del pasado de Hollownest. Este objeto tiene poco valor ahora, excepto para quienes se dedican a la historia del reino. Vale. Ahí vamos por aquí. No. No, vale. Vale. Ahí. Vale. ¡Oh! ¿Dónde está este hombre ahora? Aquí está. Grudan, Zono. Disfrutando de este aire vigorizante, estamos bastante cerca de la frontera con Hollownest y las llanuras desoladas que rodean. He llegado al límite de donde estoy dispuesto a llegar en esta dirección, aunque ha sido un cambio agradable desde los estrechos confines de las cavernas. He dibujado un pequeño mapa de la zona. Es simple y la verdad es que aún hay que completarlo. No saber la extensión real de una región puede ser bastante frustrante.
Sí, lo voy a pillar. A ver. Pues seguiré subiendo, ¿no? Vale, por aquí no. Oh, mierda, ya empezamos. Bien. Habrá un enemigo final antes de... Ya verás. Me lo estoy oliendo. Buah. No lo tenía, me cago en... Ah, mira, he llegado a ver qué hay por aquí. Vale. Tú no eres final, ¿no? Escucha. Te está tocando. Ah, bien hallado. Mis sentidos avisándome de la aura de un bravo guerrero aproximándose no fallaban. Maestro de aguijones, mato. Me asombra que hayas encontrado a mi santuario en la cima del mundo. Seguro que has sobrevivido a numerosas pruebas y superado a incontables enemigos en tu viaje hasta aquí. No, no digas nada. Yo, el maestro de aguijones Mato, que aprendió el arte del aguijón del propio gran sabio de los aguijones, te acepto como pupilo. Comencemos la lección inmediatamente. A ver. Has dominado corte ciclón para encontrar energía en el hijo. Suelta el botón mientras mantienes pulsado arriba o abajo para realizar el corte ciclón. A ver. Helesomet. Tus maneras son exquisitas. Ahora sé cómo se sintió mi propio maestro cuando nos transmitió sus conocimientos. Espero que no creas que soy demasiado atrevido si digo que te considero mi retoño. Sí, cuando te veo realizar mi arte dragón, siento que ha surgido una conexión entre los dos. Me honras más allá de las palabras, pupilo. Gracias. Vamos. Final. Vale. Bueno, he aprendido una nueva técnica, curioso, ¿eh? No, voy a borrar la partida otra vez. Y nos vamos hacia arriba.
Ole, mira. Vale. Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. Vuestra enorme fuerza os distingue entre nosotros. Concentraos y realizad hazañas con las que otros pueden soñar. Pero un alma golpeando al enemigo una vez que tenga suficiente alma. Uy, que me caigo. Mira, dinerito. No, mierda. Vaya tela. Qué mamón. Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. Más allá de este punto, os espera la tierra. Vale. Sí. Vale, ya está. A ver, un momento. Ahora hay más cosas por ahí, ya me haré, ¿eh? Me he dejado cosas ahí, me he dejado cosas, pero bueno. ¿Por dónde voy? A ver.
Es que es gigante, ¿eh? Me la ha quitado. Bueno, creo que si no, si moría ahí. Ese pelado, muchas gracias por la raid. Que me mata. Muy buenas. Vale. Yo estoy ahí, sufriendo. Me pone muy nervioso este juego. Pero también me gusta, también me gusta. ¡No! Gracias por el follow. Sí, que bueno. No. Ahora. Buah. El sello, vamos a ver el sello de Hornets. Gracias, Zoe, muchas gracias. ¡Ay! Mirai 64, muchas gracias por... Bienvenidos todos, a este humilde canal. A ver. Sello oficial del Reino de Hornest, que simboliza la autoridad del rey y sus caballeros. Reliquia del pasado de Hornest. Este objeto tiene poco valor para... Muchas gracias a ese pelado, Ya nos iremos viendo. Ahí estoy, muy, muy viciado al juego, la verdad. A ver. ¿Por aquí? Dar la vuelta. Venga, va, vamos a dar la vuelta. ¡No! Ay, de verdad. Otra vez. Muerto. Se veía venir. Se veía venir. Pues nada, vamos, menos mal que he guardado aquí, si no...
Bueno, aprenderás, aunque no me estés leyendo eso, pero al menos ese... Me dices que aprenderás de mí. Bueno, tampoco es que sea ningún experto en el juego, ¿eh? La verdad. No, huevo, muchas gracias por seguirme también. Qué bueno. Vale. Muchas gracias. Madre mía. Qué bueno. Muchas gracias, a todos por seguirme. Hola, ¿qué tal? Uy, ya me he caído. Bueno, es igual, voy bien por aquí. No, tengo que ir a por mi sombra. Sí, tengo que ir a por mi sombra. ¿Cómo estás? ¿Qué? A ver, ¿era por aquí? Sí. ¿Cómo estoy? Aquí estoy, sufriendo. Ah, mira. Qué bueno, muchas gracias a todos por acompañarme. ¿Sí? Yo estoy sufriendo, ¿eh? No te lo voy a negar. A mí aún me queda un montón de juego. Mira, mira el mapa. Lo que llevo de mapa solo. Mi juego preferido de este tipo es el Castlevania Symphony of the Night. Ese juego lo exprimí al máximo. Hice un 417% del juego. El máximo que los juegos haciendo es 21. Es increíble ese juego. El de Play 1, el de Saturn no fue tan bueno. Aunque tenía alguna cosa más, pero no fue tan bueno. Vale, pues venga otra vez. Vale. Otra vez. Bueno, pero ahora sí que debo ir por aquí. ¿Verdad? Sí, por aquí mejor. ¿El de esta zona? No, tengo que ir. De esta zona aún no lo he conseguido.